La madrugada de este domingo en el sector de Larra, Cachaca, pierde la vida el joven de 23 años, de nombre Junior Eduardo Dávila Mairena, puesto que la motocicleta en que viajaba como acompañante impactó contra un carro que invadió el carril que este circulaba, saliendo por el aire y pereciendo al impactar su rostro contra el adoquinado. El occiso junto a Félix Ernesto Ortiz, quien conducía la motocicleta, circulaban con dirección de este a oeste, quienes se dirigían hacia su casa de habitación, solamente que no esperaban que con Miguel Enrique Cruz, conductor del vehículo, se les cruzaría en el camino y provocara el fatal accidente. Este último, quien se dirigía en dirección contraria, pretendía realizar un giro hacia una gasolinera que se ubicaba en el sector, donde no se dio cuenta que la motocicleta ya estaba demasiado cerca como para realizar esa maniobra, costándole la vida a Junior Eduardo. El vehículo quedó con uno de sus costados destrozado. El conductor es señalado por los presentes de viajar en estado de embriaguez. El sujeto inmediatamente fue detenido y trasladado al Distrito 3 de la Policía Nacional. Unidades bomberiles llegaron al lugar y revisaron a los involucrados, asimismo comprobando que Dávila ya no presentaba signos vitales. Mientras se hacían las investigaciones, el cuerpo fue remitido al Instituto de Medicina Legal, donde su familia lo tendrá que retirar y poder darle cristiana sepultura. Con imágenes de Harold Montiel en Crónica TN8, Selena Cruz.